Bienvenidos todos. Comenzaremos la noche en el bar con una canción muy especial para todas las parejas. Severim ki korkarsın. Kuruyup çöle dönsem de pare pare olsam da yenilmem. Ölürüm yoluna, ölürüm de yine boyun eğmem. Yakarım dünyayı uğruna ama sana eğilmem. Öyle sınırsız, öyle derin, öyle çok severim ki korkarsın. Kuruyup çöle dönsem de pare pare olsam da yenilmem. Ateşimi gör, içimi hisset. Hadi hazırım, yeter ki onursuz olmasın aşk. Gel, sokağıma gel. Penceremi aç, yatağıma gel. Ölürüm yoluna, ölürüm de yine boyun eğmem. Kuruyup çöle dönsem de pare pare olsam da yenilmem. Hola, señor Iqbal. A partir de ahora quiero estar informado de todas las reuniones. Es correcto. No se va a hacer nada sin que yo lo apruebe. Está bien. Adiós. ¿Serás capaz de manejar todo? Todos los detalles de la reunión. Tomará tiempo. El tiempo no importa. Quiero saber todo lo que pasa en el restaurante y en la oficina para que no tengamos ningún problema. Pero tendrás demasiado trabajo. No tendrás suficiente tiempo para pensar en nada. Ni en nadie. El auto de Demir ya va a ser retirado. Con eso es suficiente. Me iré después de tomar mi café. ¿Nazli? Mira, estas son las muestras que envió la agencia. Aquí tienes. Podemos elegir una de ellas. Restaurante Sakura.
Manami, no sé nada sobre esto. Creo que todas se parecen. No me veas a mí. Azuman, vas a muchas cafeterías. ¿No tienes alguna idea? Oye, yo solo voy a tomar mi café y a comerme mi sándwich. No sé nada de estas cosas. Vaya, qué ayuda. Preguntémosle a Ferit. Él sabe de eso. Estoy segura. Además, aún es dueño de la mitad del lugar. Manami, yo... No creo que quiera ayudarnos. Entonces convence al señor Ferit. ¿Sabes qué? Fatos me pidió que le ayudara con sus diseños. Ya debo irme. Que tengan un lindo día. Nos vemos, Azuman. Nos vemos. Nazli, Azuman tiene razón. Ferit tiene que ayudarnos. Es también nuestro socio. Vamos a preguntarle. Manami, lo que pasa es que Ferit es un hombre muy ocupado, con muchas reuniones. Intentemos resolver esto solas. No te preocupes, yo le preguntaré sobre esto. Tenemos que consultarlo con un experto. Vamos, Nazli, vamos. Además, Ferit conoce bien el negocio y tenemos otras cosas que hacer. Manami... Eres mi socia. Y también Ferit. Debemos hablar con él. Vamos andando. Tal vez debas ir sola. No lo creo. ¡Vamos ya! Buen día. Hola, buen día. ¿Está el señor Ferit? En la cocina. Bien. Por favor, no pasen por ahí. Al señor Ferit no le gusta que pisen mientras limpio. Por favor, pisen por el borde. Está bien. Descuide, pisaremos solo por los bordes. Escúchame, por favor. Este quizás sea uno de tus mejores platillos, pero no es el mejor para mí. O muestras progreso, o definitivamente te vas. Eso es todo. Solo tienes media hora, porque no tengo tiempo. Primero hay que freír el arroz. Y agrega jugo de limón. Perdón, pero ¿quién es usted? Soy la que te dio un consejo, solo para ayudarte un poco. No duraré aquí mucho. Qué pena. Bueno, comencemos. Creo que aún tenemos suficiente tiempo. Bien, eso espero. Manami, acepté que vinieran solo porque tú insististe. Pues, queríamos mostrarte esto. Déjame ver. Manami, esto no nos sirve. ¿Qué más tienes? Es todo lo que tenemos. La agencia envió solo estas. Elegiremos una de ellas para después imprimir copias. ¿Y luego? Y luego... las repartiremos entre las personas del vecindario. ¿Es un restaurante o es una tienda? ¿También tendrán promociones, como bebidas o sushi gratis? Señor Ferit, tenemos en cuenta eso, pero para empezar debemos... De acuerdo. A este restaurante hay que abordarlo desde otra perspectiva. No debe ser como un puesto de comida. Necesitamos clientes que vengan de varias partes de la ciudad. Debemos traerlos con algo atractivo. De hecho, trabajamos para que el menú sea muy atractivo. No es suficiente. Lo primero que hay que hacer es llegar hasta los clientes. Y no lo vamos a hacer con esto que trajiste. Muy bien, entonces escuchemos lo que piensa. La gente necesita enterarse del lugar. Debemos empezar desde arriba. Tenemos que contactar a las mejores revistas y periódicos. ¿Pero cómo haremos eso? Conozco a un crítico famoso. Lo invitaré al restaurante. Yo me encargo de eso. ¿Cree que aceptará? Haré lo mejor que pueda. Pero debo admitir que es un tipo duro. Es exigente. Descuide. Me acostumbré a esas personas. Está bien. Pero, ¿qué le vamos a decir a la agencia? Pues dales las gracias. Le diré a nuestra oficina que se comunique contigo. Haremos una reunión la próxima semana y ellos podrán ayudarte. ¡Ya llegué! Bienvenida. Fatos. ¿Qué es eso? ¿Un obsequio de Engin? ¿De verdad necesito conseguir un novio?
¡Ay, eres tan afortunada! ¿En serio? Fatos, ¿ves estos diamantes? Son de los que cuestan mucho dinero. Creo que deben valer por lo menos 50.000 liras. Sí, estoy segura que eso es lo que cuestan. Wow, ¿en serio eso es lo que cuestan? Por supuesto. Yo conozco de precios. Estos diamantes provienen de Bélgica. Tal vez el precio sea aún más. Esto es algo elegante. Además, muy fino. Fatos, en verdad tienes mucha suerte. Ay, no sé. No sé. No me acostumbro a este tipo de obsequios. Ay, Fatos, Engin te dio un gran obsequio y ¿no te gustó? Ay, no lo sé, Azuman. Esto es demasiado para mí. No puedo aceptar cosas tan caras. Lo siento, pero ¿quién eres tú y qué pasó con la Fatos que conocí? ¿Y qué pasó con tus deseos sobre casarte con un esposo rico? ¿Esposo rico o no? No hay ningún problema con eso. Pero como primer obsequio es demasiado, no era necesario. No puedo creerlo. ¿Crees que es demasiado? No lo sé. No me siento cómoda recibiendo este collar, Azuman. ¿No me entiendes? Y además, ¿dónde podría lucirlo? ¿En el trabajo? No puedo salir con esto. Me arrepentiré si llego a perderlo. Fatos, no hace falta que lo luzcas siempre. Lo guardas en tu cajón y vives muy feliz sabiendo que está ahí. No lo sé, Azuman. Creo que le devolveré el collar a Engin. Será mejor que me permitas eso un momento. Mira esto, mira. Solo míralo. Ve a darte una ducha y luego te relajarás lo más que puedas. Serás nuevamente la Fatos que conocí. Ahora te pondré el collar. Te verás al espejo y disfrutarás mucho, mucho este obsequio. ¿Está bien, amiga? ¿De acuerdo? Ahora te dejaré sola con el collar. Eso es mucho más valioso que yo. Hablaremos más tarde. $50,000. ¿Me necesitan para algo más? No. Entonces, adiós. Iré a tomar café. Manami, Ferit me odia. Ni siquiera me miró a la cara. Pero es bueno en los negocios. Manami, tú eres mi amiga. Se supone que te agradan las personas a las que yo les simpatizo, pero no te agradará la gente que no me quiere, ¿o sí? Nazli, pero Ferit me agrada. Aunque sea duro. Pues Ferit me odia. No quiere a tu amiga. Lo siento, Manami. Me molesto y digo tonterías. Nazli, escucha. Debes despedirte de Ferit. Pero primero, necesitas calmarte. No puedo calmarme. No puedo hacerlo después de lo que pasó. Escucha, yo te enseñaré cómo calmarte. Cierra tus ojos. Ciérralos. ¿Funcionará? Ciérralos. Cierra tus ojos. Ahora inhala, vamos, vamos, vamos. Y exhala. Inhala de nuevo. Sí. Aguanta la respiración. Y exhala. Una vez más. Eso es. ¿Te sientes mejor? Sí, me siento mejor y calmada. Muy bien, vamos. Buen día. Buenos días. Buen día, bienvenido. Gracias. Estoy buscando a Nazli. No, ella salió a una reunión. ¿Está en una reunión? ¿Con algún proveedor? No, salió a una reunión con... ¿Cuál es su nombre? El señor Ferit. Ah, claro. ¿Quiere esperarla? No, volveré en unas horas. Buen día. Quisiera tomar agua. Está bien. ¿Hacías yoga con Manami? No, fue solo para relajarme un poco. ¿Para relajarte un poco? Creo que soy yo
el que está muy estresado y nervioso en estos días, ¿no? Sí, cierto. Tengo una simple reacción innecesaria. Pero solo puedo decir que lo siento. ¿Qué más podría hacer? ¿Estás insinuando que debería olvidarlo? No, yo no quise decir eso. Ojalá pudiera recuperar el tiempo. Entonces le diría toda la verdad. O nunca dejaría que Asuman entrara en esta casa. O nunca vendría a esa entrevista. Nunca trabajaría aquí. Así todo sería mejor. Estoy segura de que su vida sería mucho mejor que ahora. Manami está esperándome. Nazli. Me destrozaste el corazón, Nazli. No sé si alguna vez llegaré a recuperarme. No tengo idea si el dolor se irá algún día. Aún estoy molesto contigo. Entiéndelo. Aún no puedo perdonarte. Y no sé si algún día lo haré. Pero yo... Lo siento. Debemos volver al restaurante. Está bien, Manami. Muchas gracias por ayudarnos. Con permiso. ¡Ya voy! ¡Ah, Tarik! ¡Qué linda sorpresa! ¡Entra! No quiero molestarte. ¡Entra! Con permiso. Tengo un pequeño regalo para ti. Vine a dártelo. Mi madre me envió algunos, quiero decir, trajo un saco lleno de ajos, así que pensé que podrías necesitarlos, porque se acerca el invierno, son muy saludables para combatir los resfriados, ya sabes. Ay, sí, muchas gracias, Tarik, eres muy amable. ¿Podemos usarlo también para la comida? Solo un detalle, creo que no es gran cosa, en serio. Significa mucho para mí, es el mejor regalo que he tenido desde hace tiempo. ¿En verdad lo crees? Claro que sí. ¿Qué es? ¿Un obsequio? Bienvenido. Muchas gracias. Mira, trajo un ramo de ajos para mí. ¿Ajos? Qué curioso. ¿Y qué pasó con el obsequio anterior, el collar tan valioso que te dieron? Los ajos son buenos para la salud y para la comida. Y también tienen otros beneficios. Parece que disfrutas más tus ajos, pero honestamente yo pienso que no son la gran cosa. Nos vemos. Nos vemos, Asuman. Ay, Tarik, ¿sabes qué? ¿Qué? Un día le diré a Nazli que cocine su sopa con mucho ajo para nosotros dos y comeremos hasta hartarnos. Uf, bueno, creo que nunca podría negarme a eso. Puedes llamarme y llegaré en 5 minutos, sin duda. ¿Está bien? Bien. ¿Y te ofrezco algo? No, gracias, en otra ocasión. ¿Un café o un té? No, muchas gracias. Tengo cosas que hacer. ¿Está bien? De acuerdo, muy bien. Gracias. Adiós. Esto huele tan bien. Delicioso.
¿Bulut? ¿Qué sucede? Hola, tío. Oye, ¿crees que pueda pedirte un favor? Por supuesto. Pero, ¿hay algún problema? Nos dijeron que habrá una excursión escolar. Todos los niños irán con sus papás. Y les di tu nombre. Pero no se lo dije a mi tía. ¿Qué haré ahora? Monstruo, ¿por qué no me lo contaste antes? ¡Lo olvidé! ¿No vendrás conmigo? Si estás ocupado. No es necesario. Tal vez algunos otros papás tampoco irán. Está bien, iré, descuida. ¿A qué hora y en dónde va a ser? Solo dilo. Nos veremos en la escuela. Tú ya conoces el lugar. El autobús partirá desde allá. La salsa debe estar sazonada. Prueba si no está salada. Por favor, vigila que la sopa no se derrame. Y pruébala. Sí, hola, Bulut. Hola, Nazli. ¿Crees que pueda pedirte un favor? Por supuesto que sí, cariño. ¿Qué necesitas? Nos dijeron que habrá una excursión escolar. Todos los niños irán con sus papás. Y les di tu nombre. Pero no se lo dije a mi tía. ¿Qué haré ahora? Bulut, estoy muy ocupada hoy. Tienes a tu tía y a tus tíos. Uno de ellos irá. Pero les di tu nombre. No creo que puedan ir conmigo. Porque están siempre ocupados. ¿Y qué hay de Dennis? Entiendo, no hay problema. Estás muy ocupada. Creo que mejor iré yo solo a la excursión. Espera, Bulut, ¿por qué haces esto? Está bien. Solo dime dónde será y a qué hora. Muchas gracias, Nazli. Te diré dónde será la excursión. Por favor, no lo malinterpretes. Fue un obsequio muy lindo, me gustó mucho. Pero como dije antes, no me acostumbro a esto. Muy bien. Creo que de ahora en adelante te obsequiaré cosas diferentes. ¿Cómo cuáles? Tal vez como hojas de papel, bolsas de plástico, pinzas para ropa. Ah, las pinzas para ropa serían muy buen obsequio. Porque soy muy descuidada, dejo caer muchas pinzas por el balcón mientras cuelgo la ropa y luego olvido recogerlas. Será algo difícil para mí elegir qué obsequiarte. ¿Y qué harás con él? Se quedará en casa. Quizás cambies de opinión después. Voy a llamar a Nazli. Bulut, ¿dijeron que hay tiburones aquí? Sí, eso dicen. Yo quiero ver si hay un tiburón gigante. ¿Pero por qué miras hacia allá? ¿Hay algún tiburón por allá? No, era solo otro pez. Me confundí. Ah, ¿era otro pez? ¿En dónde está? Sí, estaba pensando... Hola, Nazli, aquí estamos. Cuelga, Fatos, cuelga. Ferita está aquí. ¡Bienvenida! Oh. Muchas gracias, Bulut. Pero pensé que estarías solo aquí. Yo también pensé lo mismo. Los reuní aquí porque creo que discutieron. Lo noté en el restaurante. Y quiero que hagan las paces. Es buena idea, ¿no? Sí, es una buena idea. Niños, todos pongan atención. Vamos a comenzar nuestra excursión. Andando. Bien, clase. Comencemos nuestro recorrido. Hola, ¿cómo están? Dennis. Hola, bienvenido. Hola, gracias. ¿Está Nazli? No está, salió. ¿No ha vuelto?
Es que estuve aquí hace un par de horas aproximadamente. Y dijeron que Nazli fue a ver a Ferit. Ajá, sí. Estuvo con Ferit y luego regresamos. Pero Nazli tuvo que volver a salir. Llevó a Bulut a una excursión escolar. Se encontró con el señor Ferit allá. Hablé con Nazli por teléfono, pero no me dio detalles. ¿Una excursión? Interesante. Quizá ya se perdonaron. Hasta donde sé, no se han perdonado. Sí. El señor Ferit no quiere venir aquí. Nos pidió ir a su casa. Y de nuevo, están juntos. Bueno, Nazli fue al acuario y vio que el señor Ferit estaba también ahí. Ay, con respecto al problema entre Nazli y el señor Ferit, lo siento, pero tengo algo que decir. Nazli es mi amiga y estoy de su lado. Sí, mi amiga se equivocó, pero no es un delito grave. Y está pagando por no decir la verdad. Pero tengo mucha curiosidad. ¿Quién fue el que delató a Nazli? Estoy segura que fue Demet. También creo que fue Demet. ¿Crees que fue tu hermana la culpable, Denise? Sí, creo que fue Demet. Demet no ha confesado, pero Ferit entendió que aceptó haber delatado a Nazli. Ferit sale en la mañana y en la tarde también. ¿Quién se ocupa de la empresa? Ferit debe volver a la oficina para una reunión. Tío, ¿cómo se llama ese pez? ¿Cuál monstruo? Ese de allá. Ah, ese de allá se llama mantarraya. Es muy extraño. Y también peligroso. Bulut, ven aquí. Vi un pez bastante grande. Ve a verlo. Me gustaba mucho venir al acuario. Sí, a mí también. Le encanta el pescado. Espero que no quiera pescar ahora. No, claro que no. Creo que la vida submarina es maravillosa, es muy interesante. Sí, pero también da miedo. Nunca se sabe en qué dirección vendrá el peligro. No subestimemos al mar. La vida aquí no es tan diferente. En nuestro mundo también hay mucho peligro, si confías en la gente. Y nuestro tema sigo siendo yo. Siempre fuiste el tema, Nazli. Desde el primer día, siempre fuiste tú. Que te quede claro. Pero para mí es muy difícil. ¿Perdonar? Sí, perdonar. Eso es difícil. A veces es difícil perdonar porque el corazón se vuelve frío y solo piensas en el daño que te hicieron las personas al herirte. Tal vez por eso es difícil. O eso creo yo. Pero después de superar las dificultades, perdonar muestra lo mejor de uno. Vamos por Bulut, el recorrido ya casi termina y debo regresar a la oficina. ¡Monstruo, ya es hora de irnos! Soy tan inteligente y astuta. Ajá.
jamás me subestime o se sorprenderá, señora Demet. ¿Cree que no haré nada? Ah, se equivoca. Sí, así es. El señor Hakan necesita ver todos los detalles de tu aborto. Tu esposo se lo merece, ¿no? Tienes que aprender que... nada es gratis en la vida y debes pagar. Demet. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Usted nos llamó? Sí, quiero que esto se entregue, por favor, lo antes posible y solo al nombre de quien está dirigido. No se lo entregue a otra persona, a nadie más. Por supuesto. Hakan Onder. Gracias. ¿Cuánto le debo? 72 liras, señorita. ¿Qué? Oiga, si tomo un taxi y lo llevo a la dirección yo misma, sería más barato. Vaya, en serio, es un robo. De todos modos, tome. ¿Venís? Bienvenido. Gracias. Tengo noticias. Te escucho. Administraré las acciones de mi empresa personalmente. Buena idea. Por lo tanto, no tomarás decisiones en mi nombre. De acuerdo. ¿No estás preocupado? ¿Qué debería preocuparme? Digo, ahora poseemos la mayoría de las acciones, Demet y yo. Señor Ferit, el señor Kemal quiere hablar con usted. Creo que es importante. Claro, señor Iqbal. Me dijo que quiere verlo en el estacionamiento. Muy bien, enseguida voy. ¿No dirás nada? Haz lo que quieras, Denis. Haz lo que creas que es correcto. Solo no te vayas a arrepentir. Traigo un paquete para el señor Hakan. Yo se lo entrego. Disculpe, la entrega debe ser personal. ¿Qué está pasando? Llegó un paquete para usted, señor. ¿Para mí llegó un paquete? ¿Estabas esperando eso? Ferit, espera. ¡Ferit! ¡Ferit! ¿Qué pasa, Denis? Dijiste lo que querías decir. Si quieres administrar la empresa con Demet, no puedo hacer nada. ¡Hazlo! ¿Qué quieres de mí? No me importa la empresa en lo absoluto, ¿de acuerdo? ¿Sabes lo que quiero? Quiero que dejes en paz a Nazli. Deja de torturarla. Quiero que te vayas y desaparezcas. Quiero que aprendas que no puedes dirigir la vida de las personas que te rodean. ¿Tu problema no es con Demet y Hakan? ¡Dime! Entonces ve y resuélvelo con ellos. Pero no acuses a Nazli por todo lo malo que te pasa. No me importan mis acciones.
¡Puedes tomarlas todas! ¡Tómalas y haz lo que quieras con ellas! ¡No me importa! ¡Pero ya déjanos en paz! ¿Acaso estás loco? ¿Eh? No quiero tus acciones. ¿Qué es, cariño? No lo sé, ya veremos. A ver... Hospital Lida, de Med Onger. ¿Tú abortaste? ¿Sí? Los dos estamos fuera de control, Denis. Está bien, cálmate. Tranquilo. ¿Eh? ¿Ya estás mejor? ¿Sí? ¡No quiero que me toques! Señor Farid. Señor Farid. Me pidió que revisara el auto del señor Demir. Dígame, señor Kemal. Estaba intentando atar la cadena al motor y noté algo raro. Algunos tornillos de ciertas partes están desatornillados a mano. ¿Qué intenta decirnos? Bueno, el auto tenía una pieza esencial y esa misma ha desaparecido. Se puede sabotear un auto haciendo algunos cambios con esa pieza. Creo que no fue un accidente. ¿No fue un accidente? Temo que no, señor. Por desgracia, estoy seguro de que alguien saboteó el auto.